Debido a una falla mecánica, una Ford Territory de último modelo terminó reducida a cenizas. El siniestro ocurrió sobre Periférico Sur, en su cruce con la avenida Fuerte Zurich, en las inmediaciones de la colonia Artesanos de Tlaquepaque. Minutos antes de las 10 de la noche del miércoles, por medio del 911, bomberos de la Villa Alfarera fueron informados de un vehículo cubierto en fuego en las vías referidas. Al sitio en mención llegó una motobomba con varios elementos bomberiles. Sin ningún problema lograron sofocar las llamaradas con agua a presión. Afortunadamente, el conductor se encontraba afuera para cuando llegaron los rescatistas. En palabras del propietario del automotor, cuando circulaba sobre el periférico empezó a escuchar un sonido raro en su camioneta. Al pararse para revisarla, empezó a salir humo y posteriormente fuego. El tema quedó en manos de la aseguradora correspondiente. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González. Guardia Nocturna.